Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Belén. El vídeo que acabamos de ver, bueno, la música seguramente la habré identificado, es la banda sonora original y el tema principal de la lista de Schindler, porque ya avanzo un poco, aunque de esto vamos a hablar ahora, porque Francisco Herrero no solo conoció la Guerra Civil Española, sino que tuvo que exiliarse a Francia y allí, como luego escucharemos, allí se vio sorprendido por la invasión alemana a Francia y terminó en los campos de concentración alemanes. Por eso también su historia es que todo esto le pasara a un vecino de Rute, pues lo sitúa en una situación que hace de su vida algo muy interesante. Pero ahora, ya que nos metemos un poco en faena, le toca el turno a los protagonistas de esta noche, que son la novela en sí y Isabel. De todas formas, antes de que intervenga Isabel, que va a venir a hablar ahora mismo, a mí me gustaría presentarla. Y no es que haga falta, porque la mayoría de vosotros, muchos la conoceréis, entre otras cosas porque no para quieta. Así que seguramente la conoceréis. Pero de todas formas me gustaría decir unas palabras porque creo que lo merece. Isabel Ramos, para el que no la conozca, nació en Tebas, en Málaga, pero siendo muy pequeñita se vino a Rute. Ella siempre se ha sentido ruteña. Ella cuenta que quería estudiar, su vocación siempre fue, aparte de la escritura, su vocación siempre fue la enseñanza. Ella quería estudiar magisterio, pero todos sabemos la idea que había hace una década acerca de la educación de la mujer, que una mujer estudiada pues no se veía necesario, porque al final su labor iba a ser estar en la casa. Pero esa inquietud, la inquietud por la enseñanza y la inquietud por la cultura, no desapareció. Ella, aunque no llegó a acceder a los estudios universitarios, se ha continuado formando. De hecho, yo la conocí en 2005, precisamente en el taller de escritura creativa, era una vez que os he comentado antes. Estaba ella, ese taller fue uno de los primeros gérmenes de lo que ahora es Artefacto. Estaba ella, estaba Yolanda, estaba Antonio, saluda, estaba Antonio, y ella, recuerdo que era una de las más trabajadoras, y es verdad, no lo digo porque sea ella la protagonista, es que era una de las más trabajadoras. En ese taller hablábamos de un tema que tenía que ver con la creación literaria, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, un día del narrador. Otro día hablábamos de cómo caracterizar a los personajes. Pues con cada parte de teoría había una propuesta práctica. Había, de hecho, varias propuestas prácticas. Esas propuestas no eran para hacerlas todas, era para darle a la gente ideas para escribir. Bueno, pues Isabel se iba a su casa y al día siguiente venía con todas hechas. Con todas. Era la única que las hacía todas, pero porque tenía... Y de hecho yo de sus textos de esa época, pues tengo un tocho así. Porque venía de clase a clase, pues venía con dos o tres relatos distintos y escribí un relato no en el moco de pavo. O sea que Isabel ha escrito desde siempre. La vocación de Isabel desde la adolescencia ha sido la escritura. Y yo destacaría de su estilo, destacaría fundamentalmente dos cosas. Es un estilo muy, muy característico, y eso, hablando de alguien que escribe, no es poco decir. Que alguien se reconozca, y creo que eso todos los que hemos leído algo suyo, hay relatos suyos publicados en la revista, por nombrar alguna cosa, si habéis ojeado alguna revista, os habréis fijado en las palabras ruteñas, las expresiones típicas de Rute que ella explica con mucha gracia. Y pues siempre los que estamos acostumbrados a leer algo suyo sabemos que lo que ha escrito, que eso que estamos leyendo lo ha escrito Isabel. Y eso, hablando de alguien que escribe, como digo, no es poco decir. Pero yo destacaría dos cosas fundamentales de su estilo. Uno es la cercanía. Leerla es como hablar con ella, sin confundir, claro, el coloquialismo con la cercanía. Cercanía me refiero a cercanía, pero desde un punto de vista literario. Y por otro lado, es su interés por las tradiciones locales, por la historia local, por las costumbres, porque no se pierdan las cosas, porque el pasado no se pierda, sino por recuperarlo. Esas dos cosas yo creo que son una de las que más y mejor caracterizan la obra de Isabel. No solo de sus relatos, sino, como tendréis ocasión de comprobar, la novela. Isabel escribe con amabilidad, escribe con mucha dulzura y escribe
también con humor, y eso lo sabemos también los que hemos leído cosas suyas. Escribe con mucho humor y con punto de ironía, pero también escribe con firmeza y con seriedad y con profundidad cuando la situación lo requiere. Todas esas cosas, como digo, son las que hacen que cuando se lee un texto de Isabel, se sepa que es de Isabel. Y luego, he hablado de la literatura, pero yo creo que el principal valor de Isabel, y en eso estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, es ella, como es ella, como persona. Y eso lo tengo que decir, no me lo puedo callar. Isabel es una de las personas, y los que la conozcáis seguro que estaréis de acuerdo, Isabel es una de las personas con más vitalidad y más alegría que yo he conocido nunca. Y más de uno quisiéramos esa vitalidad y esa alegría en muchos momentos, y más de uno con menos años. Y eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Pero sobre todo, lo que se nota, aparte de esa vitalidad y esa alegría, lo que se nota cuando vamos a la sede de la asociación y nos reunimos, o vamos a casa de Aquilina y estamos en la piscina, o vamos a una cafetería y estamos en la cafetería, aparte de esa vitalidad y esa alegría, lo que se nota es el cariño. Porque nosotros estamos muy satisfechos de decir, y se nos llena la boca de decir, que nos llevamos muy bien. Y hay mucho cariño. Y por parte de Isabel es un cariño especial. Y ese cariño nos lo da. Y nosotros espero personalmente y esperamos todos corresponderle de igual forma. Si no es eso, tú dilo, ¿eh? Ya no enmendaremos. Así que ya no voy a extenderme mucho más. Yo solo quería desearle muchísima suerte con esta novela y decirle una cosa que ya sabe, que es que tiene todo nuestro cariño y tiene todo nuestro apoyo. Así que ahora yo creo que es el momento de que sea ella la que hable y os hable de su novela, de Memoria de François. Pero en fin, te lo agradezco, porque al recibir piropillas de esos que tú me has dicho, esto lo dulce. Bueno, pues aunque no es nuevo para mí, a muchos de vosotros quizás os extrañe que yo haya escrito un libro. La vocación de escribir y contar historias la practico desde que era un adolescente, aunque rara vez se ha publicado algo de lo que yo he escrito. Mis relatos se han almacenado en los cajones de los armarios de mi casa. Papeles escritos míos solía haber en cualquier sitio, porque para mí lo importante era escribir. Aunque solo fuese para mí, no importaba. Nunca he buscado un momento, o un achaque, o una revista para dar a conocer lo que yo escribía, hasta que se formó nuestra asociación cultural de facto de ruta. Soy una persona inquieta, eso es verdad, como dice Antonio José. Y siempre he buscado en mi vida algo más de lo cotidiano, eso lo he tenido yo siempre, eso es verdad. Todos sabemos que tanto leer como escribir enriquece nuestra mente y a mí me gusta mucho, eso no hay que negarlo. El libro que hoy presentamos es la historia verdadera de una persona de Rute, familiar de mi marido, Isidoro, a quien he recurrido muchas veces para informarme sobre lo que yo desconocía de la historia, porque como es familia de él, tenía más posibilidades de saber las cosas, más posibilidades que yo, y he recurrido a él muchas veces. Por la ayuda que he recibido para superar las dificultades, por mi pesadez, para estar segura de lo que escribía, y por la confianza que depositaste en mí, gracias, Isidoro. Esta es una más de las historias que nos cuentan nuestros mayores, y que la mayoría de las veces no las escuchamos, no solemos escuchar a nuestros mayores. No la escuchamos porque ya la hemos oído anteriormente muchas veces, porque las personas mayores cuando cuentan una historia, claro, es la historia de su vida, una experiencia que para ellos es importante. Sin embargo, quien lo oye, pues como no lo ha vivido, como que lo desconoce, como que no le interesa, porque cada uno vamos a nuestra bola, y eso hay que reconocerlo, vamos a nuestra bola. Pero que ellos siempre tienen una historia que contarnos. Vale, pues como la hemos oído anteriormente y ya no la sabemos muchas veces de memoria, pero que a ellos, al recordar aquellos momentos, cuando nos cuentan sus cosas, sufren.
porque lo pasaron mal. Yo invito a oír estas historias con paciencia y plasmarlas en un papel. Estas serían páginas rebosantes de respeto hacia los mayores y hacia unos ciudadanos de la época que son los que tanto sufrieron en una guerra que solo nos trajo un sinsentido de penalidades. Es la historia de nuestros familiares, del pasado, por tanto de nuestro propio pasado, de nuestro pueblo. Si no lo hacemos, con el tiempo se olvidan, se pierden. Y es una lástima que no quede constancia de ellas, porque son experiencias de vida que pueden servir a las generaciones que vienen detrás. Bueno, cada vez que venía a Rute François, el protagonista de la novela, permanecía en nuestra casa, venía a nuestra casa y permanecía varios meses. Convivía con nosotros, era una persona excelente, simpática. Ocasión que aprovechaba este hombre para comentarnos los vaivenes de su existencia, de su vida. Su pandilla de amigos antes de irse de Rute era bastante numerosa, pero pasó mucho tiempo y las personas no somos eternas. Cuando venían, les gustaba visitar a los amigos que todavía vivían. En el 51 de la calle Bonilla habitaba Manuela Llorá, el último asistente de sus amigos. Siempre que me veía este hombre, me contaba algo de Francisco o de sus hermanos. Yo le propuse venir aquí. Cuando presentáramos este libro, le dije que lo estaba escribiendo, le conté un poco el panorama. Le dije que viniera para que hablara algo de la vida de su amigo Francisco. Él no tuvo ningún inconveniente en aceptar mi propuesta. Aquel día volvió a comentarme cómo se divertían cuando eran pequeños, aunque en aquel tiempo los niños no jugaban mucho porque comenzaban a trabajar con una edad muy temprana. Sin embargo, no hemos podido llevar a cabo el hecho de su asistencia, porque el día 13 de febrero de este año, así sin más, se lo llevó el Señor. Descanse en paz. La historia que presentamos está escrita con mucho mimo. Es una historia especial, porque también la persona era especial. Francisco falleció hace unos años, no mucho, y porque ha muerto hemos podido escribir el relato de su vida, digna de tener en cuenta para que nunca más vuelvan a pasar las cosas que pasaron. Cuando oíamos a Francisco contar lo que había tenido que soportar para sobrevivir, me parecía algo increíble, porque gracias a Dios, lo de nuestra generación y las siguientes generaciones no hemos vivido aquellas circunstancias. Es más, muchos de los jovencitos de ahora, cuando oyen hablar de este tema, en ocasiones creen que estamos contando cosas, alguna cosa de alguna película que hayamos visto. Pero desgraciadamente no es así, sino que son hechos reales. Es que no nos podemos imaginar hasta qué punto llega la crueldad humana, si no lo oímos de alguien que lo haya experimentado en sus propias carnes. Pues más de una ocasión acompañó a este hombre su relato con algunas lágrimas mientras lo contaba. Y eso es conmovedor. Él no necesitaba que le preguntáramos nada para que nos hablara de su vivencia, de manera voluntaria. Lo hacía sin motivo aparente. Creo que le servía de desahogo. Pero un día dejó de hablar. A partir de ese momento dejó de contarnos incidentes y detalles. Él no quería que se supieran cosas que pudieran comprometer a nadie.